Por fin es viernes, familias. Gracias a ustedes por acompañarnos a esta hora de la tarde a través de la señal de Super Channel 12, el canal de las noticias aquí en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, México. Desde aquí, la transmisión en vivo del reportero urbano aquí en la Avenida Carranza. Nos encontramos en el municipio de Piedras Negras, como decimos, viernes de maquila. Viernes para donde sea. Menos, no, hoy llevan, van bien planchados lo de la maquila, ¿eh? Hoy llevan las mejores garras, ¿eh? Las mejores botas, los mejores zapatos, bien boleados. Hoy sí se llevan el carro, hoy sí se llevan el carro. Quiero pensar que ayer lo lavaron. Hoy sí se llevan el carro allá a la maquila. Saludos a la gente que trabaja en las maquiladoras, gente trabajadora, chambeadora. Gente que mueve la economía del país, del estado y del municipio a través de la producción que se genera en las diferentes maquiladoras de aquí del municipio de Piedras Negras, de donde usted nos ve, gente trabajadora. La mano de obra de nosotros los mexicanos está bien hecha, ¿eh? Porque lo hecho en México está bien hecho, así de fácil. Fuerte abrazo, échele ganas, sabemos que durante el camino que recorremos, hay piedras, hay muchas piedras, hay que patearlas esas, ¿eh? Hay cascajo, hay que patearlos para que se quede el camino libre y salga la producción. Saludos a las maquiladoras, y sin duda, hay que darle y sonreírle a la vida, es lo más importante, hay que sonreírle, no pasa nada. Los problemas, todo mundo tenemos problemas, todo tiene solución, acuérdense, menos la muerte. Vámonos con Leslie de la Garza, hablando de soluciones, a ver qué solución nos tiene para el fin de semana. Va a haber sol, lluvia, granizo, fuertes vientos, ráfagas. ¿Cómo va a estar el Día del Padre exactamente? A ver con qué nos sorprenden nuestros hijos. Hijos de... Pero bueno, vamos a ver. Leslie, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Chava, también te saludo con mucho gusto ya en este viernes tan esperado. Y sí, pues estas temperaturas siguen muy elevadas ya. Mira, en este momento del mediodía ya los 33 centígrados. Imagínate tú nada más cómo va a estar esta tarde. Pero si usted no lo sabe, pues vámonos directamente también para esa información. La máxima temperatura en estos momentos para el sur de Texas. ¿Tiene planes para este fin de semana? Considere que la tarde de este viernes en el sur de Texas oscilará la temperatura entre los 38 y los 37 centígrados. Para la región carbonífera, 5 manantiales, región norte del estado de Coahuila, alcanzando los 40 grados centígrados. Una condición de cielo que será mayormente soleado. Se espera también en nuestra ciudad de Piedras Negras un termómetro muy elevado que alcanza los 41 centígrados, esas temperaturas muy altas, 41 centígrados que se mantienen también para los próximos días. Ahora, los vientos serán en calma del sureste y este viernes por la noche, excelente, en los 26 centígrados, un cielo mayormente despejado. Y el día de mañana, sábado, pleno fin de semana, continuamos, se repite nuevamente esta historia, 41 centígrados por la tarde. Esta condición de cielo continúa mayormente soleado y para los que están muy al pendiente, ¿cómo va a estar el Día del Padre? Bueno, pues si están planeando hacer carne asada, que sea ya por allá de la tarde-noche, porque continuaremos con una temperatura que alcanza los 39 centígrados por la tarde. Y pues recordarles que no hay que exponerse por tiempos prolongados al sol este próximo domingo, Día del Padre. Por la noche, noches templadas en los 26 centígrados se mantienen también estos próximos días. Y bueno, pues hasta el momento ya lo sabe, este es mi reporte del pronóstico del tiempo. ¿Cuáles son los planes que usted tiene para este fin de semana? ¿A través de dónde nos escucha? ¿Quiere hacer una denuncia más original? Utilice nuestra página oficial facebook.com/superchannel12, la transmisión en vivo del reportero urbano, donde tú y yo podemos interactuar. Por allá de la media y los 40 minutos le estaremos dando lectura a ese mensaje que tú nos mandes a través de tu Facebook. Chapa, regreso contigo y nos vemos más al ratito. ¿Cómo van a festejar a papá? ¿Qué van a hacer, verdad? ¿Qué le van a hacer? Oye, Chava, que no se les ocurra hacerle un caldo y luego festejarlo en la tarde. Imagínate tú con los calores que vamos a tener, que no apliquen la del caldo o del café en la en tarde. En el norte de Coahuila, ajá. Por la rural, ¿qué pasa? Carnita asada. Carnita asada, sí. Pollito. Lo típico. Oye, un ceviche estaría muy bien, ¿eh? No, casi no se usa. Bueno, eso está claro. Esa es la invitación para las personas. No. Te voy a decir lo típico, carne asada. Ajá. Carne asada.
Una fritada en el disco. Sí. En el disco. La discada. La discada o el pescado en el disco. El pescado, ese yo no lo había escuchado, fíjate. Y los trozos de bagre. Bueno, muy bien. Oye, y hacerles la invitación, ¿eh? Un 24 de refrescos. Aclarando. Saludable, saludable. De Pau Pau. Oye, mande. Invitar mucho a las personas a que sigan participando en la dinámica, Chava. Ahorita que hablas de carne asada, sí, y de las personas que les da sed con estos calores, bueno, pues que sigan participando enviando sus videos a través ahorita de este programa también. Así es. Bueno, Chava, regreso contigo y nos vemos más a ratito. Ojalá y mi hijo se acuerde de mí. Oh, voy a llorar. Vas a ver que sí, Chava. Tú eres un padre muy padre. Lo dice por experiencia mi productor, ¿verdad? No, hombre, qué bárbaro. Vámonos, gracias, Leslie de la Garza. Vámonos con los puentes internacionales 1 y 2. Puente 1. Oye, hay mucha gente que en estos momentos va cruzando a comprar el regalo para papá. Una corbata, un perfume. ¿Qué le regalarías, Leslie? ¿Corbata? Una corbata, un perfume, una cachucha, un sombrero, unas botas, pantalón, un cinto, cartera, un pañuelo. Digo, la gente va cruzando a la vecindad y yo digo, paz, por ello, el puente internacional número 1 está saturado. Saturado el puente internacional número 1. Y vámonos con el 2. Puente internacional número 2. Aquí la información. Al igual que el puente internacional número 1, el puente 2 también. También en esta tarde, tarde de viernes, presenta tráfico vehicular. Así es. Hay tráfico vehicular en el puente internacional número 2, sí. Inclusive vemos ahí, Jaciel. Vemos ahí en la fila que alguien vivo se quiere meter a la brava, como decimos en el barrio. Ahí, déjame avanzar la cámara más. Es una Pity Cruz, no, una Caliber en color blanco, Jaciel. Una Caliber color blanca se le quiere meter a la fila. Si no es que ya se metió, ahí va avanzando, no, ya se metió, ¿no? Ya sí, ya se metió a la fila, ahí como, ya. Miren nada más, pero como siempre, ahí está, atravesada, ¿eh? Ahí, y tiene todos atravesados ahí, ¿eh? Tiene todos atravesados ahí la Caliber color blanco y se va a meter. Eso es ya pidió autorización, permiso al que va atrás, pero no se vale, ¿eh? Porque vemos muchos que estamos por horas esperando cruzar a la Unión Americana y encontrarnos con estos abusones que dicen, no, yo aquí me meto, total, no pasa nada. Ahí va avanzando la imagen, la cámara, el lente. Vamos a ver a la Pity Cruz en color, no, a la Caliber. Ya se metió. Gracias, Jaciel. Vámonos con el tipo de cambio. A la compra, 17 pesos con 50 centavos y a la venta, 17 pesos 80 centavos. Hay una diferencia de 30 centavos en el tipo de cambio de esta tarde. Y nos vamos con la información. Hoy tenemos mucho, ¿eh? ¿Qué tenemos, productor? Aparte tenemos cortesías. Tenemos de lucha. Cortesías tenemos el día de hoy. Cortesías. Tenemos mucho, ¿eh? Mucho que regalar el día de hoy. Vámonos con la información. De una vez, la información con Rosa Lozano de Sánchez. Esta petición, esta denuncia de los vecinos de la calle José María, es la calle José Ortiz de Domínguez, perdón, allá en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, el problema con CFE, pero, ¿qué cree? Después de la denuncia, ya CFE está atendiendo esta queja. Así es, muchísimas gracias, ¿verdad? A usted principalmente porque nos ayudó y aunque fuimos varios vecinos, hicimos reporte, pero no se nos había atendido y ahorita ya veo que ya están aquí los trabajadores y usted también y muchísimas gracias. Ahora ya vamos a dormir un poco más tranquilos. ¿Qué problema tenían, recordemos? La luz completamente baja y luego ya se iba por horas y luego volvía una hora, así es que los refrigeradores todo se echaba a perder, los abanicos de agua pues no daban de sí y apenas el abanico de pestal, pero muy poquito, así es que éramos todos los vecinos que estábamos con ese problema y pues con las calores, ¿verdad? Pues se necesitaba urgentemente esto. La verdad, como ustedes bien señalaban,
Oye, el peor temor que tenían es sobre todo en sus aparatos electrodomésticos. Así es, ¿verdad? Porque el refrigerador, la televisión, teníamos que tenerlos apagados para que de perdido el abanico de pedestal funcionara, aunque los otros aparatos, pues como la televisión, que no funcionara, ¿verdad? Y anda el personal de CFE aquí con ustedes. Sí, correcto, los estamos viendo, ¿verdad? Y eso es excelente porque ya pues pensamos que se iba a trabajar el fin de semana y hasta el lunes nos iban a atender, pero mire, pues qué bueno. Muchas gracias, señor Salvador. ¿Qué direcciones aquí? José Ortiz de Domínguez y la calle Maclovio Herrera. ¿Cuántas familias afectadas? Pues somos como 12 familias que estamos aquí en esta calle. Y que insistían tanto y que no sabían dado un momento con quién acudir, ¿no? Sí, y fuimos de hecho a comisión y fuimos 5 primero y luego en la tarde íbamos otras 6, porque dependiendo del trabajo, pero levantamos como unos 6 reportes y no se nos había hecho caso hasta ahorita. Hasta ahorita, sí. Ya más tranquilos. Más tranquilos, muy amable, muchas gracias. Que ya, pues una vez instalado, pues ya se les quite ese problema, ¿no? Sí, sí, porque el problema es el transformador y ya que lo van a poner, excelente. Excelente. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Ahí la información de los vecinos de Ampliación Lázaro Cárdenas, qué bueno, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena porque ya le solucionaron el problema, o en eso están solucionando el problema que tienen con el transformador ahí en este cruce de calles, que es José Ortiz de Domínguez, cruce con Maclovio Herrera, Lorenzo Cantú y Miguel Garza, pero más en este cruce de vialidades que hoy siguen trabajando ahí los de CFE. Quiero pensar que hoy terminan el cambio de postería, terminan también hoy el cambio de medidor, porque el medidor se encuentra sobre la calle José Ortiz de Domínguez, crucé con Lorenzo Cantú, lo van a mover hasta Maclovio Herrera para que tener sobre todo solucionado este problema que presentaban los vecinos de este sector. Vámonos con más información, mi estimado Jaciel, en la colonia Gobernadores, allá también atendimos, pero es un problema con una fuga de agua. El medidor, hablando de medidores también, el medidor de Cimas presenta fallas, por lo que constantemente se ve una gotera ahí, una fuga de agua potable. La vecina, la señora Bárbara de León Rodríguez, pide a Cimas que atiendan esta queja. Ya va a cumplir un mes de que tengo esa fuga con el medidor y pasan las cuadrillas y les hablamos y no vienen y ya es mucho, ya está saliendo mucho de agua. ¿Cuánto pagan normalmente? Normalmente pago 95, 98, yo te estoy pagando 280. 280, uh-huh. Y se le aumentó prácticamente sí, triple. Sí, sí. Uh-huh. Y no vienen, pues para ellos mejor porque le cobran a uno más. ¿No han intentado su esposo, no han intentado de arreglarla? Pues sí, como traen un seguro, dice mi esposo, si lo llegamos a mover, se revienta, van a decir que nos estamos agarrando el agua, dice mejor que ellos vengan y lo chequen. Uh-huh. Pues no le queremos mover a nada. ¿Cómo? Lo movemos así de ladito, pero no le movemos ahí al medidor. ¿Cómo llega el agua a su casa? ¿Con buena presión o muy baja? No, pues usted está llegando con buena presión. Uh-huh. Pero nomás es eso, que traemos esa fuga ahí. Que está saliendo mucho. Y aparte de la fuga, aparte del costo que usted le puede salir en el recibo, el desperdicio, ¿no? Sí, sí, porque es mucha agua lo que se está tirando. Y agua limpia, que es de medidor. Uh-huh. Pero no vienen a checarla. ¿Nada más con las cuadrillas ha reportado o ha reportado con alguien más? Hablamos a la oficina, pero te dejan mucho esperando o te contestan mal y pues ya no volvimos a marcar. Dije, no, pues cuando veamos las cuadrillas las paramos. Pero no, como que no me dicen, ahí voy, y ahí voy, y no, ya no vuelven. Uh-huh. La verdad urge que se atienda, sí, ¿no? Sí, 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 urge, por eso fue que lo acudimos a usted para que nos ayudara. ¿Qué dirección es? Es Gustavo Espinosa Mireles, 1322, Colonia Gobernadores. ¿Qué decirle a Cimas? Pues que escuchen nuestros reportes para que vengan y nos ayuden, para que no haya desperdicio de agua limpia. Uh-huh. Pues es todo lo que quisiera, voy a decirle. Pues ahí está la petición de la señora Bárbara de León Rodríguez al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Es la calle Gustavo Espinosa Mireles, allá en el sector de la colonia Gobernadores, donde el medidor presenta fallas, por eso la gotera constante y el desperdicio de agua potable. Y si nosotros no lo queremos mover, no lo vayamos a descomponer más, mejor que vengan los de Cimas, que lo chequen, no, si es necesario que lo cambien, pero que sí nos arreglen el tema del medidor. Vámonos con más información. Quien se encuentra allá en Gasco Gasolineras, el mejor servicio,
que tenemos en el norte de Coahuila en el tema de los combustibles es Gasco Gasolineras. Ahí se encuentra Sabrina Rodríguez. Adelante, Sabrina, buenas tardes. Muy buenas tardes, Chavita. Pues estamos aquí con un ganador más. Él nos acompaña lo que es la colonia Centro y pues este vale en su próxima recarga de gasolina. Aquí él, para que pues él sus 100 pesos la próxima vez que él venga. Muchas gracias. Gracias. También vamos a acompáñanos, vamos a ir a ver. Bueno, pues ahí, va, ahí vemos a Sabrina como en estos momentos, bueno, se dirige hacia las bombas distribuidoras para a checar sobre todo el precio, ¿eh? Que usted vea el precio que le ofrecemos en Gasco Gasolineras. Así de fácil, ¿eh? Vamos a acercarnos ahí con el precio, por favor, hacer una toma a nuestros compañeros para ver en cuánto está la gasolina en esta tarde de viernes. Para que usted no ande con que, oye, ¿sabes qué? Me recomendaron la gasolinera que... No. En Gasco Gasolineras estamos comprometidos, sobre todo, y tenemos el compromiso de ofrecerle a usted un servicio de calidad y a buen precio. ¿En cuánto está el precio, Sabrina? La Magna. Ahorita vamos a regresar con Sabrina. Ahorita vamos a regresar con Sabrina para que ya nos informe en cuánto está el precio de la Magna, la Premium, de la Verde o la Roja, para que usted tenga mayor información y se acerque con nosotros. Nada más, no vaya con que si allá el que le genera la confianza y que no vaya acá con las carretillas o lo que usted quiera en Avenida Durán. No. Venga con quien sí sabemos trabajar y sobre todo brindarle a usted un servicio que es Gasco Gasolineras. Así es. Ahora sí, Sabrina, ¿sí me puedes informar el precio de la gasolina? Claro que sí, Chavita. Como te comentaba, el precio de la Magna está a $11.60 y el de la Premium a $14.45. Tenemos muy buenos precios aquí en Gasco Gasolineras, aparte que los empleados dan su mejor servicio. ¡Claro! Y el producto que aquí se da es de buena calidad. Entonces, ¿la Verde está? En $11.60. ¿Y la Roja? Está en $14.45. Mejor precio en ningún otro lado lo va a encontrar, nada más que en Gasco Gasolinera, Sabrina. Así es. Así muchísimas gracias, Chavita, pues ya sabes. Te voy a pedir antes de que me cortes, Sabrina, que te acerques con el taxista, el que está ahí, ajá, por favor, y le preguntes por qué carga gasolina en Gasco Gasolineras. De hecho, el taxista que está aquí es nuestro ganador. Pregúntale por qué carga gasolina en Gasco Gasolineras, por favor, Sabrina. Disculpe, amigo, ya que usted fue nuestro ganador, ¿nos podría decir por qué usted recarga aquí en Gasolineras Gasco? Ah, pues porque aquí nos rinde más la gasolina, señorita. Aquí estamos por eso. Y porque tiene un buen servicio, ¿no?, aquí de los trabajadores. Claro que sí, la mejor atención tenemos aquí. ¿El precio? Ah. ¿Y qué opina del precio que tenemos aquí en Gasco Gasolineras? Pues creo que ahorita son los mejores precios que hay en la frontera. Exactamente, lo ha dicho alguien que le sabe al tema de la gasolina, de consumir gasolina, que es un taxista. Los mejores precios que tenemos en la frontera. ¿Dónde más, Sabrina? En Gasco Gasolineras, donde se genera la confianza. Gracias. Gracias, vámonos. Chavita. Gracias, un fuerte abrazo, Sabrina. Corte, no le cambie. Ahorita volvemos. Todo natural, 100% humanizado. Siempre a tu lado, hoy siempre, en ese gran momento, esperando lo que Dios te regaló. Maternidad, la piedad. Anteriormente era muy complicada la México-Puebla, había mucho tráfico, mucha inseguridad, muchos accidentes. Antes de que estuviera la autopista, pues todo era más lento, ¿no? A mí lo que más me interesa es el tiempo, entonces ya con la autopista pues está más desahogado todo. Con la modernización de las conexiones, Pachuca, Puebla, Toluca, Cuernavaca, el tránsito hacia las ciudades es mucho más rápido y más seguro.
En 15 kilómetros de traslado, la gente se está ahorrando aproximadamente una hora. Ha mejorado mucho el tiempo de recorrido y llevo con más seguridad a mis pasajeros. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Bien, estamos de regreso con más información. Rápidamente nos vamos con el papá ganador de la parrillada patrocinada por Los Sombreros. Vamos a ver este video del papá ganador. Don Gilberto Vázquez es el papá ganador. Mi papá llega del trabajo a las 9. Váyanse a dormir, ya es tarde. No, por 15 minutos. Que se vayan a dormir, les estoy diciendo, ¿entienden? 15 minutos. Váyanse a dormir, están castigados mañana y sin ver televisión y sin salir. ¡Órale! ¡Papá! ¡Váyanse a dormir ya! ¿Estos huercos? Me sacan canas verdes, en serio. Usted dígame si no es ganador. Vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo otra vez. Mi papá llega del trabajo a las 9. Váyanse a dormir, ya es tarde. No, por 15 minutos. Que se vayan a dormir, les estoy diciendo, ¿entienden? 15 minutos. Váyanse a dormir, están castigados mañana y sin ver televisión y sin salir. ¡Órale! ¡Papá! ¡Váyanse a dormir ya! ¿Estos huercos? Me sacan canas verdes, en serio. Pues ahí está el video, este niño que imita muy bien a su papá, quiero pensar lo que sí es, a don Gilberto Vázquez Reyes. Don Gilberto Vázquez Reyes es el ganador de la parrilla para cuatro personas patrocinada por Los Sombreros. Y adivine qué más trae la parrillada. Híjole, no puede faltar el patrocinio de Heineken, miren nada más. ¡Oh, hombre, qué bar! Como, híjole, como dicen, para el desempance, después de un... ¡Oh, hombre, esas bien frías! Híjole, no, hombre, ya me dio sed. Y no precisamente de una limonada. Miren nada más, unas Heineken, ¿cómo te caerían, Jaciel? Una parrillada, unas Heineken para cuatro personas. Hombre, qué barro. Felicidades a don Gilberto Vázquez Reyes. Es el ganador de la parrillada. Asimismo, patrocinado también por Los Sombreros. También Heineken. Agradecemos también a nuestros patrocinadores. Pollos Trix, Botas Galindo, Agencia Mazda, Heineken, Zapatería Esgar y Los Sombreros. Son los patrocinadores de la parrillada para papá.
Felicidades a don Gilberto. Gilberto Vázquez Reyes, un fuerte abrazo. Muchas, muchas felicidades. Todavía puede mandar su video de 10 a 20 segundos imitando a su papá o frases célebres de ahí de papá. Así como este jovencito, todavía usted puede mandar los videos. ¿Cómo? ¿De qué forma los puede mandar? Vía inbox en Super Channel, la página del Facebook, vía inbox, ahí nos puede mandar su video o al 878-122-2222 para que usted participe en estas parrilladas. Todavía hay más parrilladas para papá. Mande el video, mande su video. Mamá, grabe a su hijo imitando a papá para que participe en estas parrilladas. Así como don Gilberto Vázquez Reyes, usted también puede ser nuestro próximo ganador. Y de aquí nos vamos con más regalos. Vamos a regalar un vale de botas Calindo que es canjeable por 400 pesos. Un vale de 400 pesos en botas Calindo, canjeable ahí en botas Calindo. Un ejemplo, si usted le gustan unas botas de 1,400 pesos, con el vale nada más va a pagar 1,000 pesos. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. Si el producto que va a comprar en botas Galindo le cuesta 500 pesos, con el vale que usted se va a ganar, nada más va a pagar 100 pesos. Y sea una camisa, una cartera, un sombrero, unas buenas botas, de buena marca. De buena marca en botas Galindo. ¿Dónde más? Aquí en Piedras Negras, en botas Galindo, usted se lleva este vale. ¿Quién le regala 400 pesos por llamar y nada más una sencilla pregunta y se acabó? ¿Quién? Aquí en su programa El Reportero Urbano. Márquenos 78-22-815. 78-22-815. Exactamente. Nada más una simple pregunta. Una simple pregunta. Botas Galindo. Así es, hace entrega de un vale de 400 pesos por su participación en la promoción para el Día del Padre de 2017 aquí en Super Channel. Estamos ubicados precisamente en Botas Galindo. Válido, este vale, mire, este es el vale, nada más hasta el 31 de junio del presente año. Tenemos llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Botas Galindo está ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas. Ahí estamos ubicados. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Santiago Uriel. ¿Con quién? Santiago Uriel. Santiago Uriel. Don Chago, ¿usted es papá? ¿Usted es papá? Soy hijo, pero yo quiero el regalo para mi papá. Es el vale de botas Galindo, 400 pesos es el vale. Usted ya se ganó este vale, simplemente le vamos a hacer una pregunta bien fácil. Ok. ¿Dónde está ubicado botas Galindo? Allá en el mercado Zaragoza. Atención, productor. Híjole, se equivocó. Acabo de decir dónde está ubicado Botas Galindo, caray, hombre. No me ponga atención, por favor. Vámonos con otra llamada, 78-22-815. Es un vale de 400 pesos de Botas Galindo, donde se visten los vaqueros ahí en Botas Galindo. Tenemos las mejores marcas en botas, en cintos, en sombreros, en camisas. En camisas, en pantalones de mezclilla, Botas Galindo, así es. Botas Galindo, usted le regala este vale. Estamos ubicados ahí en Avenida Lázaro Cárdenas. Ahí usted nos encuentra en la colonia Buenavista Sur, aquí en el municipio de Piedras Negras. Ahí es donde está ubicada Botas Galindo. Tenemos llamada para Botas Galindo, 7820. No, nadie se quiere, yo me lo voy a llevar, ¿eh? Yo me lo voy a llevar, el vale para botas. Se me antojan unas botas Justin, bonitas, trompa de marrano, ¿qué le parece? De piel, de avestruz, Botas Galindo te da un vale de 400 pesos. Aparte, usted le cuesta un producto 400 pesos, mire, no paga nada, simplemente presenta el vale, 78-22-815, gánese el vale para papá. Marque 78-22-815, no me mande WhatsApp, porque nos llegan muchos WhatsApp. Oye, que muchos quieren este vale. No me mande WhatsApp. Mejor marque 78-22-815, es el vale para papá. Así de fácil. Nadie quiere un regalo para papá de 400 pesos en Botas Galindo. Bueno, aquí no lo quedamos. Vamos a ir a un corte comercial.
Vamos a ir a un corte comercial. Antes, siempre, es muy fácil. Está ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Buenavista Sur, aquí en el municipio de Piedras Negras, Coahuila. Botas Galindo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Rosy. Señora Rosy, ¿de qué colonia nos habla? De Cumbres. De las Cumbres. ¿Quiere usted el vale para papá? Claro que sí. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De qué patrocinador estamos hablando? Ah, de Botas Galindo. ¿De Botas Galindo? ¿En dónde, en qué colonia se encuentra ubicado Botas Galindo? Buenavista Sur. ¡Eso! ¡No, hombre! Ya se llevó usted el vale de 400 pesos. ¿Qué le gusta, papá? ¿Un buen sombrero? ¿Unas buenas botas? ¿Una camisa? Yo creo que unas botas, porque ya no trae botas mismo. No, ya las trae muy pateadas ya las botas. ¿Eh? Sí. Se va a llevar unas buenas botas. Nada más me da el nombre completo. Ok. ¿Se lo doy a usted? ¿O? Claro, sí, sí, dígame, dígame. ¿El nombre de mi esposo? Sí. Es Ruperto Leos Torres. ¿Ruperto? Leos Torres. Leos Torres, Ruperto Leos Torres, de la colonia Cumbres. Así es. De la colonia Cumbres, que venga por su vale de 400 pesos. ¿De dónde más? De Botas Galindo. ¡Eso! Por Lázaro Cárdenas. ¡Ándele, pues! ¡Oh, Dios, se sabe todo el comercial! Claro, Chavita. Gracias. Oiga, Chavita, quería hacerle otra pregunta. Dígame. Pero no sé si tenga que ser al aire, es acerca de una visa. ¿De una visa? ¿Se le perdió? Sí, lo que pasa es que, no sé, no... Sí, dígame. Mire, ahí le va a atender mi productor para tomarle el servicio social, pasarlo aquí y... No, pasarlo... no quiero el servicio social. Quiero preguntarle a usted acerca de que usted dijo algo o vino el cónsul, ¿sí? Que cuando se la roban o se extravía, que es un año que se tiene que esperar uno. Mire, déjeme pregunto. Le digo, no le aseguro nada. Déjeme pregunto primero para no darle una respuesta errónea sobre este documento. Ok. ¿Le marco más al rato? Sí, claro. Okay, gracias. Gracias. Buenas tardes. Vámonos a un corte, no le cambien. Regresamos con más información, más regalos. ¿Sabías que eres parte de la cultura de la competencia? Cuando tú compites con otro, buscas la forma de innovar y mejoras tu producto para ofrecer algo más atractivo. Esto es bueno para ti, para tu producto y para tus clientes. Por eso, la COFESE trabaja para que las empresas compitan intensamente y tanto tú como todos disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Un México mejor es competencia de todos. El gas más seguro es el gas natural. Conagás te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Se va, se va. Hoy viernes, dos funciones, 6 de la tarde y 8:15 de la noche. Se va, últimos 4 días. Y para que nadie falte, para que nadie se quede sin verlo, todos al 2x1. Si escuchó usted bien, al 2x1. Hoy viernes, dos funciones, 6 de la tarde y 8:15 de la noche. Se va, últimos 4 días. Instalado enfrente de City Club, últimos días. No, no te confundas. Este no es un circo más. Es Splash Aquatic Show. LLPN y AAA regresan a la Monumental Arizpe. Martes 20 de junio, 9:15 de la noche. Se presenta La Parca, Drago, Aerostar, Pimpinela, Lady Chani, Dinastía, Máscara de Bronce, Venom, Mini Psycho Clown, La Hiedra, Mamba, Superfly, Carta Brava, Soul Rocker y muchas estrellas más. Niños 50 pesos en grada. Preventa en Botas Galindo, con Surama Cheche y Zapatería Esgar. Remy, Chevrolet de Río Grande y Iron Gym invitan. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde.
todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Y bien, estamos de regreso con más información. Nos vamos con Ricardo Bueno en la Hacienda La Luna. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Estamos aquí, como lo mencionas, en la colonia de Hacienda La Luna. Estamos aquí atendiendo las denuncias, Chava, y bueno, pues estamos aquí porque esta queja que nos llega acerca de esta pequeña fuga de agua, Chava, que va iniciando, pero pues así inician, ¿verdad? Pequeñas, pequeñas, y van creciendo, Chava, y por ahí se van esparciendo. Y aquí te presento las imágenes aquí en esta calle que es la calle Hacienda La Gavia, que se ubica viniendo sobre el Libramiento, a la vuelta de una conocida tienda comercial. Está esta fuga que ahí va empezando, Chava. Ahí te presento las imágenes. Te menciono que hace poco se acaban de pavimentar estas calles y bueno, pues ya empezando con problemas, y esto pues también puede provocar pues algún bache si no se atiende rápidamente, y por eso nos contactan para que pues las autoridades le pongan atención y arreglen este problema rápidamente. Sí, el problema, Ricardo, acuérdate que acaban de pavimentar esas calles, al rato se van a volver pozos nuevamente, por ello es necesario atender las fugas de agua, Ricardo. Es necesario atenderlos y además que cuidemos el agua, Chava, porque estamos en época de verano, ahí viene ya la canícula, y pues es muy demandante el agua aquí en nuestra ciudad por estos calores que se están haciendo, y pues no hay que desperdiciarla de esta manera. Exactamente, gracias, Ricardo. Muy buenas tardes, Chava. Buenas tardes. Nos vamos con los boletos, los últimos boletos para la lucha libre. Así es, por llamada, 78-22-815. Mira quién viene. Viene La Parca, lucha estelar, La Parca, Airstar y Drago contra Mocho, Cota Junior, Soul Rocker y Carta Brava Junior. Así es la lucha superestelar también, lucha en semifinal. Pimpinela viene, Venom, Máscara de Bronce, Mamba, Superfly, Quas Extreme contra Lady Chani, así como también Dinastía y La Hiedra y Mini Psycho Clown. Vienen a Piedras Negras. Bueno. Bueno, ¿quién viene para la lucha? Para la lucha, ¿quién viene? La Parca, Pimpinela. Ándele, así de fácil. ¿Con quién tenemos el gusto? Juan Carlos Hernández. ¿Carlos Hernández qué? Gallardo. Gallardo. Sí. Carlos Hernández Gallardo, pasa por tu boleto aquí a las instalaciones. Acuérdate que estos boletos son para niño. Son para niño, pasa, si tienes un niño, se lo regalas, lo llevas a la lucha. Carlos, ven por tu boleto. Okay. Gracias, Carlos. Tenemos otro. Otro más. 78-22-815. 78-22-815. Lucha superestelar, La Parca, Aerostar y Drago contra Mocho Cota Junior, Soul Rocker y Carta Brava Junior. Bueno. Quiero un boleto. ¿Quieres un boleto para la lucha? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Chaires. ¿Perdón? Carlos Chaires. Carlos Chaires. ¿De qué colonia, sí, Carlos? De aquí, Las Maravillas. ¿Cuándo es la lucha, Carlos? El martes 22. El martes. Te llevas tu boleto. Ven por él. Es martes. Gracias. Es martes 20, Carlos. Ándale, Carlos. Saludos. El siguiente boleto de una vez. Son para niño y es en gradas. 78-22-815 para que se lleve usted su boleto. Así de fácil. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Griselda. Griselda. ¿Lucha libre, Griselda? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿a qué horas es la lucha, Griselda? 9:15. Eso, Griselda. Hombre, Griselda, dame tu nombre completo, por favor. Griselda Escamilla Martínez. Griselda Escamilla Martínez. Pasa aquí a las instalaciones de Super Channel por tu boleto. Ok, gracias. Gracias, Griselda. Un fuerte abrazo. Saludos, familias. Vámonos a cosas también serias, sobre todo, que tienen que ver con quejas y denuncias y con algunas peticiones en especial. Sobre todo, el día de hoy nos acompaña el notario público, el licenciado Pope, Ramón Pope Rodríguez. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Buenas tardes, ya, Lick. Tardes. Ya tardes, Lick. Sí. Y como siempre,
insistente la gente. Oye, chavita, invita a un notario, porque tenemos muchas preguntas respecto a nuestros trámites, sobre todo de patrimonio. Queremos saber cómo le podemos hacer, Lick. Y bueno, qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y en lo que podamos servir, ¿verdad?, a esta estación, a sus radioescuchas y también a la comunidad, ¿verdad?, en general, si tienen alguna duda y podamos apoyarlos en ello, con todo gusto. Y claro, hay muchas dudas, y una de ellas, y de hecho tengo preparados aquí uno de los mensajes que nos hacen llegar a través del 878-122-2222. Una familia que me pregunta, me dice: Chavita, pregúntale al notario. Somos tres hermanos, mis papás ya murieron, pero la casa donde vivimos estaba a nombre de mi abuelo, el papá de mi mamá. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para poner a nombre de nosotros la vivienda y poder venderla? Bueno, en ese caso se trata de un sucesor intestamentario, ¿verdad? Sí. El no haber hecho un testamento en tiempo los abuelos de las personas. Uh-huh. En primer lugar, ahí cuando queda intestado, los que tienen derechos son los hijos, ¿verdad? Sí. De los matrimonios. Sí. En el caso que me imagino que ya falleció su abuelita, sí, y su abuelito, los que tienen derechos son los hijos de ellos, los, uh-huh, papás de estos muchachos que están hablando. Sí. Y al no haber esos papás, tienen derecho los nietos, ¿verdad? Uh-huh. Ahí lo que tienen que hacer es promover un juicio sucesorio testamentario. Uh-huh. Si son mayores de edad las personas, pueden acudir ante cualquier feudatario público cuando, sí, estén todos de común acuerdo. Y si no son, si hay menores de edad que tuvieran derecho, tienen que acudir ante una autoridad judicial, que son los juzgados familiares. Dice la misma persona, ¿cuánto tiempo se lleva y más o menos cuánto le invierte uno en el costo? Ahí el tiempo que se lleva, si es ante un feudatario público, estás hablando de 3 meses, uh-huh, de lo que es un procedimiento. ¿Sí? Si es ante un juez, si es más largo, tarda de 6 a 8 meses. Si hay conflicto de intereses, ¿sí?, entre las partes, puede tardar más tiempo. El costo aproximadamente de un procedimiento, si es ante juzgado, uh-huh, cualquier abogado anda cobrando aproximadamente entre un 10 y 15% sobre el valor de lo que se recupere ahí, ¿verdad? Uh-huh. Del costo del bien inmueble, y aproximadamente de la escritura estás hablando como de un costo de un 6%. 6%. Entonces, sí es complicado, sí se van alargando las situaciones, por eso nosotros... El Colegio de Notarios, la Dirección de Notarías, el gobierno del Estado en sí, cada año se promueve lo que es el testamento para efecto de no llegar a este tipo de conflictos, porque, uh-huh, a lo mejor no haya problema y se va muy rápido el procedimiento, pero si acaso hay problemas, son juicios que son muy largos y muy costosos. Bueno, pues ahí está. Y también nos preguntan la misma, o sea, es importante aquí, como son tres hermanos los que van a iniciar este proceso intestamentario, que los tres estén de acuerdo. Porque si hay uno que no está de acuerdo, ahí hay conflicto. O los tíos de ellos, porque ahí tienen derecho los tíos, si hubiere. No, uh-huh, sé si haya o no hubiere tíos, pero, sí, si existen tíos, ahí tienen derecho a ello. Atención también. O sea, ¿pueden entrar los tíos también aquí? Es que ahí ella explica que es de la abuelita. Sí. La abuelita, el abuelito tuvo hijos, sí, esos hijos son los que tienen primero derecho. Aunque le haya dado de palabra a la mamá, no. Sí, pues es que por eso, todo lo que no sea ante un feudatario público, que, uh-huh, no sea un testamento que reúna los requisitos que marca la ley, sí, está en el aire, ¿verdad? Uh-huh. Siempre es recomendable acudir ante un feudatario público, exponer su voluntad a, uh-huh, través de un testamento. No son costosos los testamentos en sí, y a veces es preferible, además del testamento, pues si tienen la posibilidad, desde un principio hagan escrituras, ya sea en donación, uh-huh, para que sean menos costosas, pero que en vida se arreglen los problemas, es menos conflictivo. Ok, porque también me pregunta, ¿cuánto me cuesta unas escrituras? Las escrituras andan aproximadamente, el costo de una escritura es aproximadamente entre el 6 y el 8% del valor de operación, o el valor arriba del catastral, el 10%.
del valor de operación, o del valor catastral. Así es. Así, el 10%. Sí, de lo que traen. Por ejemplo, tú dices una escritura de 200 mil pesos, ahí aproximadamente que le multipliquen por el 6 o el 8%, y ahí sacan el cálculo de lo que les puede costar una escritura. Ok. Lick dice, Chava, ¿qué se puede hacer si alguien lo registran sus tíos como hijos propios? Mi mamá biológica vive y está enferma y quiero ponerla en el seguro social, pero tengo el apellido de mis tíos. Ahí es muy fácil esa situación. Ahí es acudir ante cualquier fedatario público, levantar un acta con dos testigos donde la persona depende económicamente de ella o que es su mamá biológica, y con esas actas el seguro social las da de alta. Es muy común eso, ¿verdad? Es común. Además de personas que dependen económicamente de otros, el seguro les da esa facilidad de poderlos inscribir. De poder escribir. Y me pregunta, ¿cuánto me cuesta esa acta que me menciona? Una acta de esas te cuesta 450 pesos. ¿450 pesos? Entre 450 y 700 pesos es el rango que debe andar una acta. Y esa acta que piden los fedatarios, esas actas ya comprueban, vaya, que esa persona depende de él para que lo pueda dar de alta. Dar de alta ante el seguro. Ante el seguro. Son varias las preguntas que ya nos llegan también. Agradezco a usted que en estos momentos pues forme parte del reportero urbano, pero nos vamos a ir a un corte comercial, Nick. Sí, claro. Seguimos con las preguntas y respuestas. Claro que sí. No le cambie. Ahorita volvemos. ¿Un muro? Un muro más que servir de obstáculo para cruzar la frontera, servirá para dividirnos, para separar a Lucía de su papá o detener el negocio entre Carlos y Ryan. Porque el mismo esfuerzo que se necesita para construir un muro sirve para construir puentes que nos unan. En la Cámara de Diputados, trabajamos para lograr acuerdos que conecten los intereses de todos. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Para gasolineras. En Gasco. Todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me rinde y me alcanza. En Gasco. El mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza. En Gasco. Para gasolina, donde se genera confianza. Ven a Gasco, donde se genera confianza. En Gasco. Biscuits 2 por 35 pesos. Elige jamón, tocino, salchicha. Solo en Carl's Jr. Despacho Jurídico Martínez Guevara y Asociados. Atendemos todo tipo de asuntos legales, especializados en amparos, juicios orales y tradicionales. Además, casos de escritura y de ámbito familiar como divorcios y pensiones. Contamos con más de 20 años de experiencia. Oficinas ubicadas en Avenida López Mateos, número 1400B, Colonia Nísperos. Teléfono 878-127-6529. Fuerte en seguridad. Piedras Negras es la frontera más segura de México y la quinta ciudad más tranquila del país, de acuerdo con cifras del INEGI. Seguimos trabajando por el bienestar de tu familia, fortaleciendo a la Policía Municipal y en estrecha coordinación con las fuerzas federales y estatales, porque protegemos lo más valioso para ti, que es tu tranquilidad. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Bien, estamos de regreso con más información. Si usted acaba de sintonizar Super Channel 12, estamos platicando aquí en la mesa del reportero urbano con el licenciado Ramón Pope Rodríguez, notario público en el municipio de Piedras Negras. Lick, seguimos con las preguntas. Dice Lick, pregúntale al licenciado, ¿cuánto cobra por hacer un testamento? Dile que, y también, si no da descuento, porque somos discapacitados, Lick. Ahorita, en esa pregunta, mira, los testamentos andan tabulándose, ¿verdad? Porque hay un tabulador, depende del notario, los inmuebles que lleguen a meter en el testamento, pero más o menos anda en un promedio de 2,500 a 4,500 pesos un,
un testamento. Es el rango promedio. Ese es el rango promedio, ajá, dependiendo de la notaría y del notario, ¿verdad? Aun sin embargo, en los casos como esos, por eso se implementa por parte del gobierno del estado. El año pasado yo recuerdo muy bien que además hicimos un convenio con el municipio de aquí de Piedras Negras, sí, y anduvimos en las colonias primero impartiendo pláticas de lo que era el sucesorio intestamentario y por qué, uh-huh, deberían de dejar un testamento, y posteriormente el gobierno del estado siempre, y el gobierno federal, que fue el que lo implementó desde hace más de 12 años, ¿sí?, que el mes de septiembre sea el mes del testamento. Y se ha quedado cada mes. En ese periodo del mes de septiembre, ¿sí?, un testamento te cuesta $1,000 en cualquier notaría que vaya. Ok, $1,000. Ahí está para que usted aproveche, sí, porque viene el mes de septiembre, sí, y es la fecha o es el mes donde usted debe de aprovechar para darle certeza jurídica a su patrimonio. Así es. Dice, licenciado Chavita, mi hermana vendió una casa intestada y la vendió. No tenía escrituras, solo recibos de pago del terreno. ¿Sí se puede? Bueno, no se puede. Legalmente no se puede vender, uh-huh, una propiedad. Si no es tuya, uh-huh, tienes que acreditar primero que eres. Uh-huh. Posiblemente en el caso de ella, ¿Hubo si un acuerdo de partes? ¿O por un acuerdo entre ellos, uh-huh, pero a veces hay ventas de bienes inmuebles con contratos privados, ¿verdad?, que, uh-huh, hacen ellos, todo eso tenemos que tener mucho cuidado. Ninguna venta que no sea ante un fedatario público puede tener validez alguna. Uh-huh. La ley, el Código Civil establece que a veces, ¿verdad?, cuando no exista en el rango donde se está haciendo una operación, hasta los testamentos pueden hacerse ante testigos, ¿verdad?, uh-huh, pero cuando existan en el área donde se está haciendo fedatarios públicos, debe de ser ante un fedatario público, y los contratos esos privados carecen de validez. Después, por eso andan en los juzgados peleándose, ¿verdad?, la, uh-huh, situación legal de que tú me vendiste y aquí está el contrato. Y sobre todo porque cuando acudes ante un notario, lo primero que ve, ¿vas a vender? A ver, acredítame que eres propietario. Uh-huh. No eres propietario, no puedes vender. Y para evitarse todo ese conflicto legal, pues hacerlo de la forma correcta, ¿no? Así es. Así es. Dice Lick. Dice, hola, buen día. Yo estoy comprando y el señor no ha venido por los pagos. Ya casi termino de pagar. ¿Qué pasa si no viene? Tengo poder notariado. El poder notariado, no sé a qué se refiere, ¿verdad? A, uh-huh, lo mejor le dieron un poder para actos de dominio. Sí. Que puede ser. Pero si acaso una persona, cuando hay operaciones de compraventa y no cumples en el tiempo que se establece para la venta, uh-huh, tú puedes comparecer ante el juzgado y hacer un depósito de esas cantidades, ¿sí?, y el juez ese documento lo eleva a escritura pública después del procedimiento que se hace, y el juez firma en rebeldía si la persona no llegara a querer afirmar. Pues ahí está otra de las respuestas. Dice, tengo una casa en Nava, Lick. ¿Cómo le hago para escrituras? Pueden acudir en Nava, existe una notaría de la licenciada Noelia. Uh-huh. Pueden acudir con ella, pueden acudir ante cualquier notario, ya sea de Allende o Piedras Negras, ¿verdad? Sí. La jurisdicción de nosotros abarca hasta Allende, sí, hasta Hidalgo, y para acá hasta Morelos, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los notarios que estamos en lo que es el distrito de Río Grande puede llevar a cabo esa escritura. Ok, seguimos con las preguntas. Chavita dice, pregunta para el notario. Mi hermano murió y dejó 3 hijos. Ninguno de ellos lleva su apellido. Más él se encargó de mantenerlos siempre. Hizo desidia para registrarlos y son menores de edad. ¿Cómo reclaman las mamás al IMSS y Afores e Infonavit? Gracias. Es lo que nos comentan aquí. Primero tienen que hacer un procedimiento, ¿verdad?, ante el juez donde se acredite la paternidad de las personas. Sí. Eso puede ser con pruebas que se hacen a través, que exige el juez, ¿verdad? Son pruebas de sangre que se determinan, y ahí, uh-huh, se determina si sí son o no son hijos de ellos. Una vez que se acredite ello, con esa resolución que dicte el juez, inmediatamente pueden reclamar como hijos naturales. Perfecto. Dice, Lick, yo puedo donar mi casa a cualquier persona que yo conozca. La casa es mía, no tengo familia. ¿Cómo puedo hacer un testamento en donación?
Y usted me puede decir si las escrituras de Cumbres ya, bueno, esto ya es otra pregunta, pero dice que si puede donar su vivienda ya que él no cuenta con familia, ¿cómo puede ser un testamento en donación? Mira, una cosa es el testamento y otra cosa es la donación. Sí. El testamento puede acudir ante cualquier fedatario público y realizar el testamento y él hacer su disposición testamentaria ahí. Uh-huh. ¿A quién le deje, verdad? Sí. Puede ser algún amigo, un vecino, una amiga, una persona. Sí, se puede que lo a cualquier persona lo puede donar. Sí. Eso es en cuanto a la donación que él quiera hacer. Okay. ¿Verdad? Lo sí. puede hacer. Pero el testamento es otra cosa aparte. Uh-huh. En el caso de esa persona, lo recomendable en sí es que primero hiciera un testamento. ¿Por qué? Porque posteriormente, si uno da en vida las propiedades, uh-huh. ¿verdad? Después él llega a estar incapaz o algo, o no tener recursos con qué sustentarse. Uh-huh. Entonces, tú ya donaste, a veces las personas ya no te apoyan, ya no te ayudan, y pues ahí tiene un bien inmueble para ayudarse. Uh-huh. El testamento te determina, son postmortem, o sea, después de la muerte surte efectos. Sí. Y te sirve para no dejar conflictos. Pero el bien inmueble que tú tengas, que lo hayas dejado en un testamento, ese siempre sigue siendo tuyo mientras uno viva. Le agradezco mucho, Lee, que ha aceptado la invitación para atender las preguntas de la audiencia que ve el reportero urbano a través de Super Channel. No, les agradezco a ustedes y a la orden. El día que ustedes gusten, aquí estaremos. El licenciado Ramón Pope Rodríguez, notario público en Piedras Negras, gracias. Y le mandamos un saludo, por cierto, a sus trabajadoras, Lick. Sí, nos están viendo allá en la notaría, a Gladys y a Aileen Rosa Sánchez. Fuerte abrazo y saludos a sus trabajadoras. Muchas gracias, igualmente. Ahí estamos. Y a usted, gracias por acompañarnos en esta tarde y formar parte del reportero urbano. Quédese con la mejor información en Telezócalo Vespertino. Muy buenas tardes.